cazadores los tenemos. Y no los vamos a dejar escapar. ¡Vicente! ¿Qué pasa, Dorano? Se trata de los bandoleros al mando de Jerónimo, Vicente. ¡Que Dios nos proteja! ¡Son nuestros! El corte de gracia y se acabó. ¡Se escucha, mi teniente! ¡Es el grito de combate de Jerónimo! ¡Pues lo vamos a callar de una vez por siempre! ¿Sabe qué, mi teniente? Muchos lo han intentado. Y muchos también han muerto en el intento. Maten los muchachos y no quede uno solo de ellos resollando. ¡Tienen sobre nosotros, mi teniente! ¡Pues aquí! ¡Aquí los encontramos! ¡Justo a tiempo! ¡Nos llegó la policía! Se entregan como hermanos a la mujer, el niño y el trabajador, prometiendo con sus manos labrar un mañana mejor. Encontrarán en cualquier camino la traición y el lodo, pero por esas cosas bellas del destino estarán dispuestos a darlo todo. Porque como hijos de honor no encontrarán barreras, lucharán hombro a hombro con valor por quienes habitan estas tierras. Decir hijos del honor es decir amigos, paz, tranquilidad y pueblos más unidos. Decir hijos del honor es decir que hay fiesta, risas, alegrías y cantos con la fiesta. Somos hijos del honor, defendemos ante todos a confiarnos ante Dios, velar hasta el final por su custodia. Como hijos del honor. ¡Pasa, Tigre! ¡Se me trabó la ametralladora, mi capitán! ¿Quién es ese loco? ¡Jerónimo! ¡O el mismo diablo como lo llaman en la región, mi capitán! Ahora van a saber quién es Jerónimo, el iluminado del demonio. ¿Para dónde diablo se fue? Parece que los gritos del tal Jerónimo se han acabado, y de una buena vez. Estamos presentando
hombres de honor. Capitán Rivera, esta vez ganó usted, pero no será así la próxima vez que volvamos a encontrarnos, porque habrá una próxima vez. De eso puede estar completamente seguro. No, ahora aquí se lo bien, Gallego. Las bajas al camión de atrás, rápido, vamos. 12 bandoleros dados de baja, mi capitán. Entre esos, el dichoso Jerónimo. No lo hemos encontrado. Parece que no está. ¿Pero cómo que no está? Es como si se lo hubiera tragado a la tierra. Pero eso no puede ser. Estoy seguro que... Eso lo juro. Jerónimo. Así se llama ese hombre. Y en este puente, precisamente, dio comienzo a esa historia que, por lo visto, jamás va a tener un final. Toda historia tiene su final, mi capitán. Y ahora que estamos aquí, en esta región de Boyacá, usted va a poder cumplir su juramento. Lo vamos a atrapar, mi capitán. No, Tigre. Siempre que regresaba era lo mismo. Nunca lo podía atrapar. Pero no puede ser un fantasma, mi capitán. Para la gente de esta región, eso es precisamente lo que era él. ¿Y para usted? Para mí, es solamente un desdichado que no he podido atrapar. Más de una vez lo tuve ahí, sin saber cómo se me escapaba. ¿Qué se le perdió? Uy, hermano, ojalá que no. ¿Qué fue? ¿Qué se le perdió, Lanza? ¿Dónde la habré dejado? ¿Dónde? ¿Dónde? Mire, Lanza, si no me dice qué fue lo que se le perdió, no puedo ayudar a buscar. Hermano, mi billetera. Mira eso. ¿Qué? ¿Le parece poco? Pues sinceramente, sí. Sí, ¿cómo se ve que a usted no fue el que le pasó? Espera un momento, no vaya a armar tanto problema por una simple billetera. Es que no es la billetera, un carajo. Entonces, pues, mejor dicho, sí y no. Uy, pero ahí sí le entendí bastante, ¿oye? ¿Me va a dejar explicarle o no? A ver, lo escucho. Pues sí, me da pesar que se me pierda la billetera y todo, pero no es solo eso. Entonces, los papeles, hermano. Bueno, si es por la cédula, pues saca otra y listo. ¿Qué otros documentos tenía? No, ningún otro. También tenía... ¿Plata? No, Lanza, usted no me venga a mí con ese cuento. Si usted esta mañana me estaba pidiendo prestado 15 mil pesos para comprar un balón, ¿cuánto tenía? Tenía 4 monedas de a 100 pesos. ¿Se da cuenta, Lanza? El que se encuentre esa billetera va a quedar millonario. También tenía una foto de mis padres y la medalla de la Virgen de Monguí. Uy, ahí sí lo siento mucho, Lanza.
No por la foto de sus padres, sino por... Es lo que más siento. Era muy valiosa. Es que no es lo valiosa, sino lo que representa. ¿Está hablando en serio, Lanza? Ay, Lanza, por favor. Me ha acompañado desde niño. Siempre me ha protegido. La Virgen de Monguí. Entonces, como no logró encontrarlo, Jerónimo se le convirtió en una obsesión, ¿no, mi capitán? Una obsesión ya superada. No le voy a negar que al principio, cuando yo patrullaba por esta zona, caminando por estas montañas y cruzando estos ríos, y de pronto me vencía el cansancio, cerraba los ojos y alcanzaba a escuchar esa risa inconfundible. Y a veces, entre las sombras, creía ver su figura. Bien raro lo que le estaba dando, ¿no, mi capitán? Es que raro, Tigre. Yo creí volverme loco. Y no una ni dos veces, sino muchas. Sobre todo al principio, cuando estaba a punto de atraparlo y de un momento a otro y sin explicación. Por cosas del destino, él se lograba escapar prácticamente de mis manos. ¿Y cómo logró superarlo? Simplemente lo consideré como uno de esos cuentos en el cual los dos enemigos tienen que vivir. Porque en el preciso momento en el que uno mata al otro, el cuento termina. Capitán, nos informan por radio que en los alrededores de Monguí se encuentra un grupo de hombres fuertemente armados. Mi capitán, ¿es posible que sea... ¿Jerónimo? Sí, mi capitán. Es posible, Tigre. Pronto se puede repetir la historia de los viejos enemigos. Recuerde que fue aquí, precisamente en este puente, donde nos enfrentamos por primera vez. Reúna a la gente. ¡Rubiano! ¡Ordena, mi sargento! ¡Reúna a la gente! ¡Rápido! ¡A ver allá, ministros! Es el ejército. Nos descubrieron. Dígame que fue usted el que les avisó para tener el gusto de acabarlo. ¡Están totalmente rodeados! ¡Entréguense y nadie saldrá lastimado! Esa voz me parece conocida. Claro que es conocida. El capitán Rivera ha vuelto a la región. Un viejo amigo de la casa, muchachos. Parece que sigue siendo el mismo. ¿Usted qué cree, sargento? Yo creo que no se van a entregar, mi capitán. Bien, en ese caso tendremos que entrar. Mi sargento y su equipo se encuentran en posición para entrar, mi capitán. Correcto. Infórmele lo que vamos a hacer para que estén preparados para la situación. Como ordene, mi capitán. Radio. Cobra 6 a cobra 5. Cobra 6 a cobra 5. ¡Tienen 20 segundos! Vamos a entrar, cobra 5. Démosle una buena bienvenida a mi capitán Rivera. Se la merece. 5, 4, 3, 2, ¡fuego! ¿Se escuchó, mi capitán? Claro que lo escuché, y muy claramente. Jerónimo. Ahora que la vida me da una segunda oportunidad para atraparlo, no la voy a desperdiciar. Esta vez no se me va a escapar de entre las manos. No, no hay nada que hacer. ¡Así vamos a terminar todos, maldita sea! ¡Entreguémonos, Jerónimo! ¡Nunca! ¡Nos tienen rodeados! Jamás me entregaré. No por lo menos con vida. ¡Por favor! ¡No nos queda otra salida! Mire, mi capitán. Parece que se van a entregar. No. No lo harán.
Capitán Rivera, siempre es un placer volvernos a ver. Lástima que siempre que nos reunamos sea de esta forma. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Es que no piensa salir para tener el gusto o el desagrado de volverlo a ver? ¿O en otras palabras, será que tiene miedo? Porque eso sí me decepcionaría, viejo enemigo. ¿Tiene miedo, capitán? No, capitán, no vaya. Solo busca provocarlo. Puede ser una trampa. ¡Decepcionante! ¿Quién iba a pensar que el capitán Rivera en tan poco tiempo se iba a convertir aquí en un... ¡Aquí estoy! ¡Entréguese! Como dijo. No tiene otra opción, Jerónimo. Pensé que nos conocíamos mejor, capitán Rivera. Me subestima. ¿De verdad piensa que me voy a entregar? Lo va a hacer. Ese día se acaba el mundo. Se va a entregar, Jerónimo. Está loco. ¿Y usted no? Vamos. ¡Suéltelo! ¿O es que se tiene que escudar detrás de un inocente para sentirse más poderoso? ¡Cállese! Eso es lo que pasa, ¿no? Es solamente un cobarde. ¡Vamos! Esto es entre usted y yo. No meta nadie más entre nosotros. Disparo. Eso sí sería realmente decepcionante. Claro que... ¿Qué más se podría esperar de un... ¡Cállese o disparo! ¿Qué ganaría con eso? ¿Eh? ¿Sentirse más grande? ¡Vamos, dispare! Dispare y le juro que este sería verdaderamente el final de nuestra historia. Está bien. Usted gana. Una vez más gano yo, Jerónimo. Déjelo ir, Jerónimo. Déjelo ir. No tan rápido. Vamos a hacer un trato. No, yo no hago tratos con criminales. Tendrá que hacerlo si no quiere que pague con su vida este pobre miserable. Lo voy a soltar, pero cuando estemos muy lejos de aquí. Se lo prometo. ¿Y cómo cree que voy a confiar en una persona tan baja como usted? Es un riesgo que hay que correr. Vamos. Alacrán. Súbase al jeep. Dale, rata. Móntelo. O usted dispone lo contrario, capitán. Yo no tengo nada que perder, en cambio usted sí. La vida de un inocente. ¡Súbanlo, pues! Será hasta una próxima vez, capitán Rivera. ¿Cuándo será esa próxima vez? ¿Y quién ganará? Porque le juro que habrá una próxima vez. Eso también, se lo prometo. Esa fue la última vez que lo vi, Tigre. Cumplió solamente con una de sus promesas. Liberó a ese pobre hombre, pero no cumplió con la de volvernos a ver. Nunca más volví a saber de él. Hasta ahora que se lo va a volver a encontrar. Bueno, ¿y cómo sé yo que va a ser así? Mi capitán, estamos a unos 20 minutos de donde nos informaron que estaba el campamento de los hombres armados. Perfecto. Vamos a tener que continuar con mucho cuidado. Perfecto. Vamos pronto, mi capitán. No perdamos tiempo. Lo veo muy afanado por encontrarse con él, ¿no? Pero cómo no. Usted me ha hablado tanto de Jerónimo que tengo muchas ganas de encontrármelo. Le estaba contando a Benítez sobre la ocasión en que tuvimos que enfrentarnos a Jerónimo. Ese es un loco asesino, mi capitán. Se ve que no tiene muchas ganas de encontrarlo, Rubiano. No, mi sargento. Por el contrario,
Quisiera encontrármelo. ¿Cómo es la vida, Rubiano? Precisamente vamos para allá. Estamos presentando Hombres de Honor. ¿Cómo va, Lanza? Bien, bien. Ya casi vamos a llegar al objetivo. Eso parece. ¿Encontró la billetera? No. Pero le preguntó a alguien, de pronto alguien la vio, la cogió, qué sé yo. Nadie la vio, hombre. Lo siento mucho, Lanza, de verdad. Sí, cómo quisiera creerle. De verdad, Lanza. Mire, a pesar de todo lo que pasó, todo va a salir bien, créame. Mire, Lancita, yo creo que no he entendido una cosa. La Virgen de Monguí no significa para mí ni un talismán ni un objeto de buena suerte. Y el hecho de que no la tenga no significa que me vaya a ir bien o mal. Simplemente representa a alguien que me cuida, a alguien que vela por mí. Y me da tristeza haberla perdido, eso es todo. ¿Pero sabe que tiene razón en algo? Sí, sí. En medio de todas las burradas que usted ha dicho últimamente, hay algo que tiene coherencia. ¿Qué es? Que todo va a salir bien. Seguro que sí, Lanza. Padre. ¿Usted acá? Jerónimo se está como demorando. Debimos acompañarlo. ¿Para qué? ¿Para protegerlo y cuidarlo? ¿Qué va? Él sabe protegerse muy bien. Proteger al mismo diablo. En tal caso sería para proteger al que tenga la desgracia de cruzarse en su camino. Juegue, juegue a ver. Bien. Son como 15, mi capitán. Tienen un poste a cada extremo del campamento. Hay unos que están descansando y otros se encuentran jugando cartas. Perfecto. Es el momento preciso para caer sobre ellos. Benítez, llame a Rubián. Benítez, váyase con Rubián, al mando del equipo A. Se va por este lado de aquí, rodean la zona. Y aseguran el sitio, ¿entendido? Ordenen, mi capitán. Yo me voy con el cabo Gutiérrez al mando del equipo B. Me voy por este sector. Vamos a caerles tan de sorpresa que no van a tener tiempo de reaccionar. Entendido, mi capitán. Andando. Equipo A, de ese lado. ¿Y Jerónimo estaba con ellos? No lo conozco, mi capitán, pero supongo que sí. Es un grupo pequeño, como según tengo entendido, que es en los que él acostumbra a movilizarse por esta región. Entonces supongamos que sí. Después de tantos años. Cobra 6 de Cobra 5. Adelante, Cobra 5. Estamos listos y en posición. Mi sargento. Mire. ¿Quién anda ahí? Si no responde, disparo. Ah, era usted. Pensé que era otra persona. ¡Alto! Sigamos.
¡Arrojen las armas! ¡Arrójenlas! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Vigílenlos! 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 Gracias, Tigre, le debo una. No alcanzamos a avisarle que venía ese hombre detrás suyo. No se preocupe, de todas maneras todo salió bien. Parece que era el jefe, mi capitán. A ver usted, ¿quién es el jefe? Jerónimo, señor. Jerónimo. El final de un cuento, mi capitán. ¡Maldita sea! Se me volvió a escapar de las manos. Para eso he venido, padre. Para entregarme. ¿Por qué? Porque lo he pensado bien. Llegan momentos en la vida en que hay que reflexionar. Es como una evaluación sobre uno mismo. Y le confieso, padre, que cuando la hice, me aterré de lo malo que he sido. No quiero morirme con esa carga encima. No debe ir muy lejos. De manera que vamos a hacer lo siguiente. ¡Cuidado, mi capitán! Definitivamente estoy rodeado de los mejores hombres del mundo. Porque si no morí hoy, no voy a morir nunca. Muy bien, Rubiano. ¿Y cómo puedo creer yo en la sinceridad de tus palabras? Ya se lo he dicho, padre. Estoy dispuesto a cambiar. Hasta él proclamó desde la cruz que el peor de los bandidos, si se arrepentía de corazón, tendría su pedacito de cielo. Y yo le confieso, padre, que no me quiero quedar por fuera de esa repartición. Está bien, hijo. Te creo. ¿Cómo has pensado entregarte? Tengo entendido que un nuevo comandante del ejército ha llegado a la región. El capitán Francisco Rivera, si mal no estoy. Por intermedio suyo, padre. Quiero entregarme a él. ¿Y por qué precisamente a él? Porque nos hemos enfrentado durante varios años, padre. Es como una vieja deuda que yo tengo con este hombre. Y ahora estoy dispuesto a pagarla. Permiso, mi sargento. Sargento segundo Rubén Álvarez. Pineda se presenta sin novedad. ¿Qué hubo, Álvarez? ¿Gutiérrez? Ordena, mi sargento. Encárguese de los prisioneros. Ordena, mi sargento. Mi sargento. ¿Y mi capitán Rivera? Está en la zona, ¿por qué? Lo necesitan. ¿Quién? El señor. ¿Y quién es? Es el sacristán de Monguí. Viene con un mensaje importante para mi capitán, de parte de la parroquia. Muy bien, Álvarez. Continúe. Parece que va a oscurecer. Eso parece, Benítez. ¿Usted sí cree que ese tipo regrese, mi capitán? Pues dejó a su gente aquí. También es cierto que de un loco de esos, uno no sabe qué esperar. Veo que lo está aprendiendo a conocer muy bien, ¿no, Benito? ¡Mi capitán! ¡Lo necesitan por radio! Adelante, Cobra 5. ¿Cómo? A las 8:00 horas. Entendido. Confirme, Cobra 5. Cambie fuera.
¿Malas noticias, mi capitán? La verdad no lo sé. Puede que sí, puede que no. Puede tratarse de una táctica para distraernos o simplemente de una trampa. ¿De qué se trata, mi capitán? El párroco de Monguí quiere que nos reunamos con él a las 8:00 horas. ¿El párroco? ¿Para qué? Parece que tiene algo muy importante que decirnos. ¿Y usted piensa que tiene que ver con Jerónimo, no es cierto? ¿Va a asistir, mi capitán? Vamos a llegar un poco más temprano. De esa manera los podremos coger un poco de sorpresa. Y ahí sí que sea lo que Dios quiera. ¿Y esta noche, mi capitán? La pasaremos aquí como habíamos acordado. Todavía no pierdo las esperanzas en poder ver a Jerónimo entre esas matas. Tamaña sorpresa se va a llevar. Espero que no vaya a ser tan grande como la que nos podemos llevar nosotros mañana en el pueblo. ¡Alto! Nos vamos a quedar aquí. Vamos a avanzar en la noche para llegar en la mañana a cumplir la orden a Jerónimo. Usted por allá. ¡Ábrase, ábrase por allá! Estamos presentando Hombres de Honor. Deliciosa cena, padre. Muchas gracias. No hay de qué, hijo, no hay de qué. Debo confesarle que hace mucho tiempo no probaba algo igual. La señora que colabora con nosotros en la casa cural es una excelente cocinera. No tiene que decirlo, padre. Pude comprobarlo personalmente. Además, si quieres descansar, la habitación está completamente arreglada. Gracias, padre. Y creo que voy a seguir su consejo. Pensaba ir a la iglesia para rezar un poco y pedir porque esa nueva vida que voy a empezar a partir de mañana, pues que sea fructífera para todos. Pero estoy demasiado cansado y mañana será un día agotador y difícil de olvidar. Así que si me disculpa. Oh, no te preocupes, no te preocupes, te comprendo perfectamente. Que descanses, hijo, es mi deseo. Padrín, ¿usted sí cree que el capitán Rivera asista mañana? A pesar de desconocer por completo el motivo de mi llamado, pienso que sí. Y si conociera con exactitud por qué se requiere su presencia en este lugar, estoy seguro de que vendría. Además, estamos hablando del bienestar de esta región. Así de malo era, padre. Tú mismo lo has reconocido. Pero piensas cambiar, y eso es lo más importante. Ahora, si el capitán Rivera no puede venir por cualquier situación... Tiene que venir, padre. El trato es con él. Pero nada, padre. Si él no llega a venir, pues no me entrego. Y el diablo volverá a azotar los campos de Boyacá. Que descanse, padre. Y de nuevo, gracias. Fue una excelente cena. No creo que llegue esta noche. Yo creo que... Mire, mi capitán, su fantasma no va a regresar. Bueno, a lo mejor tiene razón, sargento. Pero quizás mañana tenemos una esperanza a la que nos podemos aferrar. Sí, tiene razón. ¿Quiere más? Claro. Está exquisito. ¿Después de usted? Además, tenemos que ahorrar fuerzas para lo que de pronto se nos viene mañana encima.
Parece que nadie nos espera, mi capitán. Tal vez así es mucho mejor. ¡Soldados! ¡Formar acá! ¡Rápido! López, Roballo. Allá a la escalera, rápido. Mosquera. De la Hoz. Allá. Rápido, al lado de la plaza. Gutiérrez. Conde, allá. Buenos días. ¿El párroco se encuentra? López. Dígale, por favor, que el capitán Rivera está aquí. Ramírez. Ya escuché. Tranquilo, no te preocupes. Capitán Rivera, mucho gusto. Me encanta conocerlo. El gusto es mío, padre. Adelante, capitán. Así es. Por favor. Es necesario que entre usted solo, capitán. Perdón. Siga, padre. Siga, capitán. Gracias, padre. Son maravillosos los murales de este lugar. ¿Qué antigüedad tienen? Datan de 1603. Siéntese, capitán. Gracias, padre. Ya regreso. Padre. Buenos días, capitán. Madrugó, pero muy bien. Así cumplo mi promesa. Nos volvemos a encontrar, Rivera. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiero? Saber cuál de los dos ganará esta vez. Yo y usted no lo intentaría. Dispare. Volamos todos. Muy impresionante. La ocasión lo merecía. Maldito loco. Voy a entrar. Pendientes, muchachos. Voy a entrar. ¡Es una trampa! ¡Radio, operador! ¡Pide ayuda! ¡Bravo 6 de cobra 5! ¡Bravo 6 de cobra 5! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Necesitamos refuerzo! ¡A la iglesia, vamos! ¿Escucha? La fiesta comenzó. Allá afuera se acaban todos, mientras que aquí adentro lo haremos nosotros. Maldita sea, mi capitán. Me equivoqué. Pensé que ese hombre Jerónimo me hablaba con sinceridad. ¿Dónde están, padre? Arriba. Es un... Está asegurada por dentro. ¿Hay otra entrada? La ventana que da a la parte de atrás únicamente. Estamos presentando Hombres de Honor. Estamos presentando Hombres de Honor. Son demasiados. No vamos a resistir mucho tiempo. ¡Jota! ¡Jota! Aquí estoy, Lanza. Le pedí que nos protegiera. Ahora sí sé que nada malo nos va a pasar. Thank you.
Bien, viejo enemigo. Lástima que siempre que nos hayamos reunido haya sido de esta forma. Pero ¿qué le vamos a hacer? La vida lo quiso así. Le aseguro que esta será nuestra despedida definitiva. De eso puedo estar completamente seguro. Y a todas estas, ¿quién ganó? Yo diría que la misma vida. Definitivamente tengo los mejores hombres de todo el mundo, vuelvo y lo repito. No me morí hoy, no me muero nunca. Gracias, Tigre. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, para acá! ¿Qué pasó con el apoyo, López? El grupo de mis adentros robiando lo están atacando en el puente de la entrada del pueblo, el capitán. Bueno, ustedes sosténganse aquí. Yo voy a conseguir el apoyo. ¡Vamos, Tigre, vamos! Sí. ¡Estamos ganando! Eso parece. Gracias, Felipe. ¿Gracias? ¿Te estás enloqueciendo o qué? No. Gracias por hacerme reconciliar con el mejor amigo de todos. ¡Cójalos! ¡Vamos! ¡A ellos! ¡Cójalos! ¡A ver, cubren allá! ¡Rápido! Gracias, mi capitán. No me dé las gracias, que todavía hay mucho por hacer. Allá arriba esperan nuestra ayuda. ¡Vamos! ¡Mi capitán! ¡Vamos, vamos! Por fin se acabó el mito Jerónimo. ¡Vamos! ¿Sí? ¡Reúnalos, tráiganlos! Tal vez ese. Pero mañana habrá otra historia. Después otra. Al fin y al cabo, así es nuestra vida, ¿no? ¡Gutiérrez! ¡Vamos! Pusieron rumbo al horizonte y ya nada les detuvo. Hicieron gala de su uniforme y sus ganas de ayudar los mantuvo. De las aulas salieron los valientes. Aprendieron de armas y de juicio. Les entregaron herramientas suficientes para darle a la patria su servicio. Que empiece ya la jornada para construir un mundo nuevo. Abramos paso a las brigadas que conocen mejor. Hijos del honor, es decir, amigos, paz, tranquilidad y pueblos más unidos.